Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días a Radio Sucesos, su radio escucha, a todos quienes nos siguen en la plataforma digital. Bueno, ha sido una semana, pues también ha tenido una particularidad. Sin lugar a duda hubo un cambio, ¿no? A raíz del evento, de lo sucedido con Fernando la semana anterior. Primero, este momento para nosotros también de impacto, de conmoción, de dolor y también de indignación. Entonces, pero también ello implicó hacer estos cambios, ¿no? No hemos tenido ya temas de concentración. Más que por un tema del binomio, nosotros, Jack Unori, en la postura también, sobre todo el cuidado de la militancia y de todos los ciudadanos ecuatorianos que respaldan esta propuesta política, este plan de gobierno que nosotros presentamos, ¿no? Entonces, hemos estado en actividad, en efecto, en mucha actividad de medios de comunicación. En el territorio se ha estado haciendo lo que hemos venido trabajando, las reuniones siempre con los barrios, en familias, pero aspectos también mucho más pequeños, ¿no? También hay una realidad muy particular en Guayaquil, con otros eventos que se han dado parte de cambios, movimientos de líderes del crimen organizado a una cárcel de máxima seguridad y otras acciones que se han dado en paralelo producto de ese evento en la ciudad que también ha conllevado a también hacer una reorganización de las actividades inicialmente planificadas, pero con mucha cercanía igual a los territorios, a las comunidades, entendiendo y también aquí la bondad de la tecnología, ¿no? Así que este acercamiento a través de ellos, sobre todo en conexiones virtuales, pero no hemos parado realmente este proceso de comunicación, de poder mantener todo el trabajo con ellos y de ser también una semana de preparación para el control electoral. Nori, más allá del resultado que se den las urnas de este 20 de agosto, ¿qué ha significado para usted esta experiencia de participar como candidata a la vicepresidencia con Yacu Pérez? Ah, bueno, una experiencia extraordinaria del reencuentro también, sobre todo pues con la parte social, pues uno está en academia, uno tiene una vinculación social, un trabajo que está en función de ese servicio de comunidad, pero cuando te reencuentras también con otras realidades en los otros sectores, en las diversas partes del país donde recorrí, es sobre todo tener esta sensibilidad de que si bien hoy estamos en una labor de servicio comunitario, hay mucho más por hacer. Entonces, esa parte de esa sensibilidad que toca, que transforma tu vida, porque también ha sido un espacio para también orientar a una nueva proyección de mi vida personal, de mi misión de vida de servicio, que aún todavía siento que ahora inicialmente planteaba que ha sido pues, un proceso de poder avanzar, pero hoy siento que hay mucho más y mucho más responsabilidad y compromiso para el trabajo en educación donde he estado, pero también en otros aspectos sociales como en la salud, como en el tema de educación a niñas y adolescentes para evitar embarazos tempranos, los temas de nutrición infantil, realmente son temas que en lo personal a mí me han tocado de una manera mucho o una manera muy profunda y que hoy pues también pienso en esa necesidad. Estoy convencida que va a ser a través del gobierno con Yacu Pérez, Nori Pinela, pero que hay un mayor compromiso sin lugar a duda para que ese proceso de formación, ese contingente que tenemos pues ahora sin dudarlo, ¿no? Lo requiere hoy nuestra comunidad, el pueblo ecuatoriano, y en ese servicio, en esa lucha, pues voy a mantenerme desde el gobierno. Nori, usted que es una académica de amplia trayectoria, pues ha mencionado también que la postura del vicepresidente, de la vicepresidenta, no es estar de florero o de adorno, si es que llega a tener esa dignidad de vicepresidenta, bueno, ¿cómo va a trabajar y cómo va a aplicar esa experiencia como académica que es usted para el servicio de la gente? Bueno, comentarle que la experiencia ha sido académica, pero también he estado vinculada al sector empresarial en la dirección de empresas. Entonces, es poder tener más bien, estar complementada desde la parte de la academia, la formación de la epistemología o de las teorías, pero también desde la práctica, desde la experticia. Ello en la función pública, lo primero que se requiere, y quiero ser muy enfática, de la honestidad y la transparencia como valores de formación.
Y luego de ello, sí, este contingente en el servicio, en estas dos acciones de la vicepresidencia, que serán educación y salud como las principales. Y dentro de ello, en la parte, en el de salud, quiero enfatizar como una acción prioritaria que se ha propuesto y que es poder tomar el control de la organización para poder erradicar la corrupción en el sistema, sobre todo de compras públicas, de medicinas, de un proceso unificado, que es lo que proponemos como una acción, no solo para estas economías de escala, sino también implican ahorrar recursos para el Estado ecuatoriano, pero también para la transparencia. Porque, ¿qué sucede? Tenemos hoy un mismo proceso de compras públicas por insumos o medicina, cuyo precio unitario difiere del proceso que tenemos en la red del Ministerio de Salud Pública versus los procesos de contratación en los hospitales de la Seguridad Social. Esto es inconcebible. Esto realmente muestra esa insensibilidad, esa postura de que no importa la necesidad y la realidad de un paciente, que jugamos con la vida de ellos a costa de fortalecer y de beneficiar solo a un grupo de interés o a estas mafias que están incrustadas dentro de, en especial dentro del sistema de salud pública en el área de compras públicas. También en ese sentido, Nori, ¿cómo evitar, por ejemplo, que empresas de papel o que tienen poca experiencia y que solamente se unen para ganar estos concursos, cómo erradicar eso, ¿no? De estas mismas mafias que usted se refiere? Es que ahí está la experticia de poder tener este bagaje en la dirección también de la gestión de la administración, ahora en la administración pública, porque es un tema, los procesos o los procedimientos están descritos. Lo que sucede es que no se cumplen ni hay el control. Hay el procedimiento que es el cómo hacerlo, pero también hay el órgano de supervisión interna que es de la gestión de la administración pública independientemente del rol que tiene la Contraloría General del Estado. Y aquí esto lo quiero enfatizar, que es independiente, el control interno, que es independiente del que pueda tener o el rol que cumple la Contraloría General del Estado. Esto no se ha realizado, no se implementa y no se implementa porque no hay ni la decisión ni las personas que son las personas indicadas para llevar la gestión o la administración dentro de estos procesos. Entonces, si tenemos personas que están vinculadas más bien a estos grupos de interés o a estas mafias, por supuesto que no hay una acción. Pero cuando hay la decisión política y la decisión de transparentar el proceso, por supuesto que se puede realizar. Lo que pasa es que se necesita esa decisión y no tener ese rabo de paja de tener esta transparencia y honestidad en tu función para poder ejecutarla. También implica hoy, en la realidad que vive el Ecuador, también generarle la seguridad a quienes, con quienes vamos a trabajar, con quienes van a estar involucrados en este equipo de trabajo para ejecutar estas acciones. De lo contrario, regresemos meses atrás lo que ocurrió con la directora administrativa del hospital del IES Teodoro Maldonado en Guayaquil. Entonces, también Terrible. esas son realidades latentes, pero si hay la voluntad de decisión, hay el conocimiento, se tiene la experiencia, pero sobre todo se tiene a personas muy probas, personas que han trabajado su vida dentro del margen de la honestidad y la transparencia, claro que se puede lograr. Por eso es un trabajo conjunto, entendiendo que también hay que tomar la precaución, y esto significan los cuidados para que se puedan implementar. Se necesita la revisión en los procesos de que sean más ágiles, sí, son engorrosos, hoy están estructurados para beneficiar específicamente estos grupos de interés y estas mafias. Los términos de referencia se publican 15 minutos antes de la fecha y hora establecida como cierre. Entonces, coincidentemente, están hechos a la medida de una empresa específica, que si vemos en el tema o en el análisis y la revisión de los procesos, son un grupo de empresas que están rotando y son las únicas que cumplen con la experiencia tal cual. Hasta el punto, también en casos, en otro tipo de procesos de contratación pública, también de desfavorecer la producción nacional. Esto es una realidad. Damos características de los insumos para que sean netamente que cumpla un requisito de una descripción para que sea importado, teniendo hoy la producción nacional en ese tipo de bien. Entonces, esas son las realidades del Ecuador. Esos son los que muy poco se habla, pero nosotros sobre todo tenemos una propuesta no de hablar, sino de acciones, por lo tanto, de ejecutar. Y esta es la acción principal dentro del campo de salud, porque lo cierto es que hoy pudiéramos tener una infraestructura que requiere revisión y adecuación, como todo que requiere el activo, un mantenimiento. También ocurre en nuestras casas. Una vez que tenemos nuestras casas, también hay que dar un tiempo para el mantenimiento de las rehabilitaciones. Lo mismo ocurre también con la infraestructura del sistema de salud.
Esa es una acción, sí, pero la medular es que podemos tener la infraestructura readecuados, rehabilitados, tenemos a los pacientes, si no tenemos atención, es decir, trabajar también por la parte de poder involucrar en la nómina a médicos, con una realidad que ya lo voy a mencionar posterior, también la parte de medicina, si no tenemos medicina ni podemos dar la atención, aunque exista la infraestructura, no tenemos realmente un servicio integrado. Por eso es que las acciones, es fácil hablar en esta demagogia de un hospital, de creación, lo que pasa es que esa es parte, siempre es parte, como aquellos de inseguridad. El equipamiento y la tecnología es un aspecto de todo un plan. Entonces, cuando no se tiene un conocimiento y la integración de todas estas acciones, terminará siendo la acción parche y el marketing del momento en la política, que esa es causa justamente de las realidades que finalmente de quien se eligen y de lo que hoy tenemos en consecuencia y resultado del Ecuador hoy y su realidad. Importante amigos, las 8:58, estamos en la recta final de esta entrevista con Nori Pinela, candidata a la vicepresidencia por la Alianza Claro que se puede con Yacu Pérez. Y bueno, nos ha dicho un poco de su expertise en el tema de contratación pública y cómo combatir la corrupción, sobre todo en el tema de la salud, que ha sido algo crítico realmente y muy lamentable en nuestro país. Nori, no quisiera dejar de preguntarle, bueno, un mensaje para nuestros amigos oyentes que van a votar este 20 de agosto, este domingo, en las urnas. Este 20 de agosto, el Ecuador vota por el cambio. En este cambio que se presenta en la propuesta de Yacu Pérez Nori Pinela, de poder erradicar primero la corrupción, de atender el problema de inseguridad como un proceso integral desde la prevención, que es educación, trabajo, hasta esas acciones inmediatas que sí constan de equipamiento, de militarización de fronteras y puertos, pero sobre todo de la realidad para ejecutar en estos objetivos específicos, no del marketing, no de la foto, no del armamento, sino de una acción integrada, donde trabajamos también con la comunidad, pero sobre todo de gente honesta y transparente, con decisión para ejecutar y tener las políticas públicas que impliquen el bienestar para la familia ecuatoriana. Si no tenemos seguridad, no hay educación, no hay salud, no hay trabajo. Ese es hoy nuestro principal llamado a poderlo combatir, pero también necesitamos el trabajo que es junto al pueblo ecuatoriano, conociendo su necesidad. Y no simplemente desde una foto, desde un marketing, desde un vehículo, sino desde conocer la realidad social porque somos parte del pueblo y entendemos y hemos estado vinculados a ellos. Este 20 de agosto es el llamado a votar por las listas 2, 17, 20, Yacu Pérez, Nori Pinela, por el cambio que necesita el Ecuador. Gracias, Anori Pinela, candidata a la vicepresidencia de la Alianza Claro que se puede, y éxitos en esta recta final para las elecciones y éxitos para este domingo. Muchas gracias. Un buen día a todos ustedes.